A ver, ¿me escucháis? Input, input, que luego me fallan los micrófonos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Se me escucha o no se me escucha? Para poder posicionar el móvil en algún sitio. Si lo dejo aquí, a ver, ¿qué tal? Es que tengo todo aquí montado, el iPad y todo. ¿Me escucháis o no? Sí, ¿eh? Lo puedo dejar. Pero es cuando cojo mi micro y hago conexión. Bueno, aquí se vería al revés, de hecho. Bueno, da igual, no voy a dejar tonterías. Vale, entonces puedo dejar ya ¿no? Es que no sé si me gusta mucho aquí esta perspectiva. A ver. Vale. Si no, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis los días de encierro? No sabía que tenía el pelo tan mal, ¿eh? Creí que tenía mejor aspecto. ¿Estoy borrosa? Pues no, 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 os fallará el wifi a vosotros y a mí el mío me va genial. Bueno. Bueno, nada, que ya había, o sea, ya quería hacer un directo ayer, lo que pasa es que como así llevo así varios días de pues, reuniones virtuales y la verdad que es así un poco, estuve un poco plof y se me pasó el día como volando, pues nada, también pues quería volverme a conectar pues para saber un poco de vosotros, para estar en conexión, para saber qué tal lleváis esto, cómo van vuestras rutinas diarias en vuestra casa. Y también pues para informaros un poco de todo y contaros pues la situación actual de todo, porque lógicamente pues muchos y muchas de vosotros os preguntaréis en qué punto estamos de todo, pues porque hace 3 días estábamos lanzando una preventa y al final aquí pues en las circunstancias en las que estamos pues cada día van cambiando cosas inevitablemente y hay que adaptarse al cambio. Entonces pues nada, solo quería informaros un poco pues porque yo creo que lo mejor es que estemos en contacto y os cuente las cosas pues como son y con transparencia directamente desde mí, ¿no? Sin necesidad de intermediarios, porque lo mejor es que las cosas las sepáis por mí. O sea que nada, hace como, o sea, ayer no, antes de ayer, ayer también, pero no, ayer por la mañana. Ayer por la mañana, pues con mi equipo de Universal, pues tuvimos una reunión acerca de todo este caos que estamos viviendo en cuanto al estreno del álbum que está marcado y estaba marcado para el 3 de abril. Así justo lo anuncié antes de que empezáramos esta cuarentena y bueno, pues después de darle muchas vueltas a todo y también pues ser conscientes de la situación en la que estamos y sí, me enrollo como las persianas, pero es que no tengo prisa, o sea, entonces prefiero explicároslo todo bien y aprovechar el tiempo pues que de aquí a las 8, que es el aplauso colectivo, pues tenemos tiempo y además es que creo que puedo explicaroslo todo con calma y con naturalidad, porque no hay nada malo, y entonces, bueno, pues creo que lo mejor es que os lo diga, y que también el mensaje quede claro por mi parte, y es que al final, pues,
pues valorando un poco todas las circunstancias en las que nos encontrábamos y siendo conscientes también de que todo estaba en marcha, de que llevamos un año, bueno, yo por mi parte llevo un año y medio trabajando, porque desde que compuse la primera canción de este álbum, pues pasaron muchos meses, pasó mucho tiempo, pues muchos viajes, pero sobre todo que hay un equipo detrás de todo esto implicado diariamente para planificar un trabajo, y así como me pasa a mí, pues le pasa al resto de mis compañeros de profesión, que a día de hoy, pues las circunstancias en las que vivimos, que no son agradables para nadie y que yo creo que es un momento de responsabilidad absoluta a nivel social, que nos tenemos que quedar en nuestra casa y quizás replantear todos nuestros planes, toda nuestra vida. Pues creo que esto es un tema que estaba ahí y que había que hablarlo y ponerlo sobre la mesa para decidir qué se hacía. Entonces, pues después de hablarlo entre todos y ser conscientes de que pues todo se había puesto en marcha y hay cosas pues que son difíciles de parar, aunque esto va de día a día y de repente a lo mejor hay que pararlo todo, pues por las circunstancias que esperemos que no vayan a peor y que esto seamos capaces de pararlo cuanto antes, pues en la medida de lo posible, pues poder hacerlo todo con los medios que tengamos, lo mejor que podamos para hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues entre otras cosas, porque todo estaba en marcha y porque al final pues hay mucho trabajo detrás de todo esto y las circunstancias, pues nos vemos ante una situación nueva para todos. Yo no os voy a negar que me pudo un poco el miedo y el respeto a todo esto, pues porque yo creo que le habrá pasado más de uno, ¿no? De decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo replanificamos todo? Pues es un día plof de todo, porque bueno, pues no es la situación ideal, pero yo creo que también se necesita a veces positivismo y un poco de abrir la mente, relativizarlo todo y ser conscientes de que al final pues es un palo gordo para todos, a todos los niveles, en cualquier ámbito, ¿no? Y entonces pues no solo me está pasando a mí, sino a muchos compañeros que lo estamos viendo diariamente de esta industria y de todas. Y yo pues al final soy una afortunada de poder tener a gente como vosotros que está ahí apoyándome, que está esperando mi música y que está tan pendiente de todo lo que hago, ¿no? Diariamente. Entonces, bueno, al final yo creo que ante esta situación que nos afecta a todos en mayor o menor medida, pues yo creo que ante una situación así hay que reinventarse. Y para reinventarnos, al final, por desgracia, pues analizando un poco todo, pues no podemos hacer una presentación como nos gustaría hacer. Muchos planes que teníamos hechos para el 3 de abril, en este caso, pues no se pueden hacer porque no hay los medios. Es evidente que todas las firmas que había, que no había llegado a publicarlas, estábamos a punto, estaban todas planificadas súper bien, unos proyectos en el medio súper chulos que se tuvieron que cancelar y otros aplazar. Está claro que las firmas pues no se habían publicado, entonces bueno, pues hay que reorganizarlas, hay que esperar, a que todo esto se pueda normalizar y podamos hacerlas en su momento, pero no pasa nada. Y luego pues por otra parte, de repente pues te ves que dices tú, vale, pues ok, esto no lo hay, pero lo que sí hay es la música, y yo creo que era lo más importante en este caso para mí, y yo creo que también para vosotros, ¿no? Aunque nos guste muchísimo hacer firmas, yo soy la primera que me encantaría poder haber hecho todas esas firmas en la semana en la que estrenamos el álbum, poder agradeceros personalmente todo este año de espera, toda esta comprensión, el estar ahí. Pero no puede ser, hay que esperar. Entonces también yo creo que esto se normalizará pronto y yo creo que juntos podemos y mentalizándonos de que hay que quedarnos en nuestras casas y con responsabilidad, pues esto lo acabaremos parando. Inevitablemente también muchas fechas de... No muchas, pero bueno, algunas de las fechas de la gira que iniciábamos el 2 de mayo pues se tienen que aplazar. Que también os puedo decir que entre lunes y martes
pues lanzaremos las fechas reubicadas, o sea que no pasa nada, porque todo tiene solución. Y eso pues pues os irá informando en todo momento de que eso pues se ve aplazado. En un primer momento, si todo va bien, y respetando mucho pues lo que se nos está diciendo, el primer concierto sería el 30 de mayo, si no me equivoco, en Valencia, que estaba marcado. Pues ahí sería cuando en un principio pues quizás podamos, si todo va bien, ya lo digo, en un principio iniciar la gira. Entonces todos los conciertos que estaban antes pues se aplazarán a esa fecha. Perdón, porque no os estoy leyendo y estoy yendo así un poco a grosso modo a explicaros un poco todo. Parece que hasta estoy un poco nerviosa porque no sé, es como que quiero trasladároslo todo, quiero trasladaros sobre todo tranquilidad y positividad ante esta situación, porque al final yo creo que hay que sacar el lado positivo y la normalidad dentro de la poca normalidad que estamos viviendo, porque yo creo que todos estamos en un momento de shock, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada. Entonces, respecto al estreno del álbum, a la iniciativa inicial para todo el lanzamiento que está para el 3 de abril, quiero deciros que sigue adelante, que no se paraliza esa salida, porque aunque no tengamos los medios para hacerlo como lo queríamos hacer, después de analizarlo mucho y después de pensarlo mucho y después de darle muchas vueltas, creo que sería injusto por mi parte paralizarlo. Sobre todo con toda la incertidumbre que tenemos ahora mismo de no saber a qué fecha podríamos trasladarlo, ¿no? Y sabiendo que hay una gira ahí que está planificada y que en cuanto pueda se retomará, en este caso 30 de mayo, pero que en cuanto podamos pues se reanudará. Quizás aplazar la fecha del álbum no tendríamos fecha concreta y al final pues habría que cancelar muchas más cosas de las esperadas. Entonces, aunque hay mucha incertidumbre y pues cierto respeto a todo esto, mi único objetivo y lo único que quiero es que sepáis que yo quiero compartir mi trabajo y mi música con vosotros, independientemente de que tengamos que adaptarnos, que tengamos que reinventarnos y hacerlo, tanto mi equipo como yo, que le estamos dando vueltas a todo, de hacerlo de la mejor manera posible con los medios que tenemos, pero que podáis escuchar música, ¿no? Porque después de que pase todo esto, se podrá retomar y podremos hacer las firmas pertinentes y pues todo lo que haya que hacer alrededor de este proyecto. Pero yo creo que dentro de que estamos intentando hacernos una rutina diaria en nuestras casas, hacer deporte, estamos eso, incitando a que nos quedemos y hagamos de esta poca normalidad una normalidad dentro de casa, una rutina diaria de levantarnos por la mañana, hacer deporte, leer, aprovechar para ver esas películas que nunca viste o series que nunca viste. Yo creo que la música la reconocemos todos como algo vital, o sea, para todos nosotros, que no debe desaparecer, ¿no? Y de repente te paras a pensar y dices, es que si todos paralizásemos esto, yo creo que necesitamos música y que es algo que quizás pues nos pueda ayudar a mí misma, ¿no? Para poder estar en contacto con todos vosotros, que podáis escuchar y yo poder compartir con vosotros mi trabajo, poder comentarlo, seguir teniendo esta unión y no paralizarlo todo y que nos quedemos sin nada. Además, es que yo realmente creo que se me nota y se me lleva notando muchas semanas que tengo muchas ganas de salir con este trabajo, aunque las circunstancias pues no sean las idóneas, ni las mejores, ni las esperadas, ni las que quizás yo pensaba, pues bueno, pues porque tenía la ilusión de hacer una presentación con mi banda, de prepararlo todo de otra manera, pero que sepáis que estamos trabajando para poder hacerlo igual con los medios que tenemos a día de hoy. Y poder llegar a vosotros de la única manera que tenemos, que es virtualmente, pues poder hacerlo. No sabemos todavía cómo, pero eso os lo iré informando yo.
Yo, pues eso, lo único que quería trasladaros era que al final os agradezco muchísimo el que estéis ahí pendientes de todo diariamente, la comprensión, el apoyo diario. Yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, ¿no? Que sois el motor de todo esto. Sin vosotros esto no funcionaría, no sería posible que yo estuviese aquí sin vosotros. Entonces, pues todavía lo puse ayer en un post que sí que es cierto y es verdad, y lo digo muchas veces, soy una persona como cualquier otra y por eso os lo dije, pues ayer no fue mi mejor día, antes de ayer menos, porque ves que hay cosas que se te caen encima y que están hechas pues con todo el cariño y el amor del mundo, pero no pasa nada porque no es solo a mí a la que le está pasando esto, ¿no? Es a mucha gente. Entonces, creo que si puedo aportar, pues, con mi música y llegar a vosotros de alguna manera, pues no lo voy a frenar. No pasa nada. Podríamos haberlo hecho, pero se decidió que no. Entonces, yo quería que lo supierais y bueno, que sepáis también que a partir de esto, que todo pase, pues que se intentará normalizar todo, hacer todo lo que ahora no se va a poder hacer. Pero lo importante es que la música llegue y que podamos escucharla, podáis escucharla, poder ver qué os parece, poder compartir con vosotros más ratos como este y que la podáis escuchar y que la podáis tener ahí. Si os puedo ayudar, genial, porque yo creo que para eso hacemos música, para intentar ayudar, para intentar llegar a las personas desde nuestra vida, a la vida de muchas otras y que os llevéis todas las canciones a vuestra vida y a vuestras situaciones más personales y eso es el único objetivo, compartirlo con vosotros. Está claro que lo mejor pues hubiese sido hacerlo de otra manera, pero está claro que lo mejor también hubiese sido que nada de esto pasara. Entonces, como pasó, pues hay que adaptarse y reinventarse y de verdad que quiero deciros que o sea, desde aquí también digo que gracias a todas las personas que están trabajando a día de hoy para que esto pueda seguir adelante, para que la gente pueda seguir teniendo música en sus casas, para que esto no se pare, porque suficientes cosas están parando ya como para que nos quedásemos sin algo vital para nosotros, que es la música. Entonces, también, o sea, quería que lo supierais por mí. Leo también muchos mensajes con las preventas, pues no os preocupéis, está claro que en la medida de lo posible, las circunstancias en las que estamos, se intentan hacer desde todas las plataformas, desde todas las vías que hay para conseguir, en este caso, pues el álbum que me preguntabais, pues lo están intentando hacer, pero lógicamente en las circunstancias en las que estamos, las prioridades son las necesidades básicas. Y entonces pues eso es la prioridad, entonces yo ahí pues no puedo meterme, ¿no? A decir nada porque bueno, a mí me encantaría que todo fuese como debiera, pero lo importante es que esto todo se paralice de una vez, el virus este y volvamos todos a la normalidad, que se vean afectadas las menos personas posibles y que todo se pueda retomar con normalidad, ¿no? Que ojalá sea prontísimo y también darle las gracias a todas las personas que están trabajando diariamente para sostener todo este caos, tanto el personal sanitario, que eso es brutal, la labor que están haciendo y desarrollando y al mismo tiempo, pues, todas las personas de los supermercados, farmacéuticas, todas esas personas que se están levantando diariamente a trabajar, incluso poniendo en riesgo su vida, desde aquí, pues, darles las gracias, ¿no? Porque sin todos ellos tampoco esto seríamos capaces de frenarlo ni,
ni de seguir adelante, o sea, no sé qué pasaría sin todos ellos. Entonces, desde aquí, gracias a todas esas personas que están haciendo esto pues un poco mejor dentro de lo malo. Y no sé, o sea, ahora después de soltar todo este rollo, que necesitaba soltarlo porque tenía como una angustia dentro, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero cuando nos da el bajón y el terriblemente que parece que las cosas solo nos pasan a nosotros y hay mucha gente peor y hay mucha gente que lo está pasando fatal, entonces qué mejor nos puede pasar que tener el canal de llegar a la gente con música. Yo estoy en mi casa, tengo la suerte de tener una familia que me quiere, que me apoya, un equipo que me quiere y que me apoya, y a vosotros que confiáis en mí. Entonces, no puedo pedir nada más. Entonces, pues, eso, que muchas gracias, que necesitaba simplemente transmitiros esto. Y en resumidas, que todo sigue adelante, que ojalá esto se pase pronto y que podamos reanudarlo de la mejor manera posible. Y que muchísimas gracias por estar ahí. No sé si me queréis preguntar algo, porque yo creo que es el directo más largo que hago desde no sé, es histórico esto. Llevo creo que 25 minutos sin parar de hablar, pero bueno, creo que era necesario, ¿no? Porque yo creo que nunca las cosas se hacen a gusto de todos y bueno, pues ahí son decisiones que se toman y que hay que afrontar con sus más y con sus menos, con sus consecuencias, pero que el objetivo de todo esto es compartir con vosotros lo único que puedo compartir, que es mi música, y agradeceros de alguna manera que estéis ahí. Y la única manera que tengo para agradeceros es venir aquí y daros las gracias y compartir mi música con vosotros. Y eso es lo que voy a hacer. O sea que no pasa nada y que lo más importante de todo es que todo esto se pase, que seamos responsables, que no salgamos de casa si no es estrictamente necesario, porque si la gente sigue saliendo esto no habrá manera de pararlo, y es importante pues que nos mantengamos en nuestra casa. A mí pues me pilló lejos de mi familia y bueno, pues también por una parte lo pienso así casi mejor, porque así no hay riesgo de contagiar nada ni nada. Yo lo único que hay que hacer es ser responsables y mantenernos en nuestras casas y hacer caso a las indicaciones, porque si no esto pues no se parará, y yo creo que todos lo que queremos es que cuanto antes esto se normalice. Así que nada, esto era un poco así el resumen que quería hacer, que yo consideré que ayer a las 11:30 de la noche no era el momento. Y madre mía, tenía puesto la música y de lo que me enrollé, llegó un punto que hasta pensé que se había parado de la intensidad que le puse bueno, la intensidad que me vino sola, pero tengo puesta la música y no la escuchaba, ya de hecho, desde lo que me metí en el momento. Pero bueno, nada, que me encantará ir, yo creo que será una experiencia bonita también, diferente. Estrenar un disco desde casa. No sé, habrá que sacarle la mejor versión de cada uno de nosotros, y yo en mi caso pues estar más conectada que nunca a vosotros y pues compartir con vosotros quizás pues desde casa pues cosas que a lo mejor pues no compartiría, ¿no? En la semana de un lanzamiento de un álbum que es todo con las firmas y todo, pues no tendría casi tiempo para contaros cosas de cada canción o detalles de cosas que iréis viendo pues en el propio disco y todo, pues que tendré tiempo para explicaros un poco pues la locura que había en mi cabeza a la hora de componer todo. Entonces esto yo creo que también hay que sacar al lado positivo y ver lo bueno que tiene todo esto, ¿no? Que al final pues yo creo que hay que centrarse en eso.
Así que, pues yo creo que juntos podremos y todo saldrá bien. Pero bueno, vaya pelos, Rodríguez. Y nada, que estoy viendo aquí, Coruña se atrasa. Sí, como ya dije, iniciábamos el 2 de mayo en Cartagena. No se puede iniciar el 2 de mayo. Entonces todos esos conciertos se verán pues aplazados hasta el 30 de mayo, que en un principio, repito, en un principio, si todo va bien, esperemos que sí, que lo importante y lo primordial es la salud y que todos estemos bien, el 30 de mayo sería el inicio de gira en Valencia. A partir de ahí os irán informando de todo, las entradas que tenéis compradas, que servirán para las nuevas fechas. O sea, no os preocupéis por nada, porque por suerte pues hay un equipo detrás de todo esto diariamente trabajando, no solo para mí, sino para todos los artistas y todos los trabajadores y que están en esta misma situación que yo, o incluso pues hasta peor, ¿no? Que yo pues simplemente soy una entre mil millones, y hablo desde mi posición y desde mi situación más personal, ¿no? Que es la de la que puedo hablar y de la que os puedo transmitir información y cosas. Entonces, pues no os preocupéis por eso, porque todo se podrá solucionar, tendrá fácil solución. Eso no es nada que nos deba quitar el sueño, pues porque no pasa nada. El inicio de gira, en vez de ser el 12 de mayo, es el 30 de mayo y no pasa nada. Y a partir de ahí, pues que todo esté bien y que podamos seguir por mucho tiempo. Pero que no pasa nada. Así que, nada, quería daros las gracias porque bueno, dentro de todo esto, pues yo creo que es genial ver cómo hay gente que día a día pues se preocupa por ti, confía en ti, está involucrada contigo, en tu trabajo. Y vosotros yo creo que sois eso, ¿no? Que sois el reflejo de todo eso. Entonces, bueno, pues yo seguiré desde mi casa trabajando, componiendo, creando lo máximo posible, pues para poder seguir y poder seguir aprendiendo, creciendo y aprovechar este tiempo que tenemos en casa para sacar la mejor versión de nosotros mismos y hacerlo un poquito más llevadero. Y no sé, poco más, ¿no? Que al final pues tampoco soy yo aquí ninguna. No vengo a descubrir nada que no sepamos, pero eso. Ay. Parece que me saqué un peso de encima al decir todo esto. Pero bueno, yo creo que era necesario y que al final lo mejor es que las cosas pues os las transmita yo, que soy la cara quizás visible de todo esto, aunque ya os digo que hay un equipo detrás currando día y noche para hacer que todo esto pues se haga de la mejor manera posible y os veáis lo menos afectados posible a todos los niveles. Así que os voy a leer un poco porque me da pena que estoy aquí hablando como un terremoto y no paro y no leo nada. Es que no interactúa, lo siento. Es que vine con o sea, este directo, es que os digo la verdad, estaba hasta nerviosa porque bueno, al final pues yo creo que tomar una decisión, cuando te dicen que hay que tomar una decisión y es algo tan importante para ti y al mismo tiempo sabes que le importa a tantas personas y que hay tantas personas involucradas en esto, pues te genera, yo creo que me genera hasta más nerviosismo que antes de salir a un concierto, no sé. Era como, ay, necesito también, pues,
transmitiros las cosas. Muchas gracias, por todos los mensajes que me estáis poniendo ahí de ánimo, que esto no es ningún drama, al contrario. O sea, realmente para mí, pues, no sé qué sería peor, pero yo creo que no hay nada ni peor ni mejor, porque el único objetivo que hay aquí es compartir, y ya está. O sea que eso. Madre mía. Pues eso, que... ¡Ay! ¿Dónde está Loleta? Pues debe estar durmiendo en el salón, porque le compré una torre de estas grandísimas. O sea, grandísimas. Grandísimas para ella, para su escala. Muy guay. O sea, es como una torre. Y ya la identifico como suya, entonces está ahí todo el día. Y duerme mucho, la verdad. O sea que, bueno. Nada, que lo importante es que os cuidéis muchísimo y que estéis, pues, en vuestra casa cuidándoos y siendo conscientes de todo lo que está pasando y siendo responsables, y ya está. Me estáis preguntando cuándo voy a anunciar las nuevas fechas o los aplazamientos y todo esto. En un principio, el martes. Si todo va bien, el martes estaréis informados e informadas de todo. De todos esos aplazamientos que a día de hoy y en principio se pueden hacer. Porque ya sabéis que esto, pues, del día para la mañana, del día para la noche, pues no es tan fácil, ¿no? Hay que reubicarlo y todo, pero bueno, en la medida de lo posible, pues se intentará que sea así. Ay. Ay, mía, cuántos comentarios. Jimena está viéndote. Ay, ¿y yo cómo puedo saber eso? Oh, claro, es que de las 2072. Madre mía. ¿Sacarás vinilo? Pues, sí, o sea, espero que sí. También había otra cosita por el medio que hay que aplazarla. Que era el que creo lo que lo había puesto, el vinilo de 7 pulgadas de No sé quién soy. Eso también está aplazado, que creo que estaba puesto en la página del Record Store Day. No sé a qué día exactamente, os mentiría si os digo ahora exactamente a qué fecha está aplazado, pero también está aplazado. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, casi me dio la hora del aplauso colectivo, ¿eh? Pero bueno, nada, eso, que yo estaré por aquí. Os iré contando cosas en la medida de lo que pueda. No sé qué día recibiré los discos de la preventa. Pero... pues os lo diré y veréis que también os molará, porque os enseñaré cómo fue todo el proceso de la creación del libreto. Bueno, pruebas gráficas las que tenga, porque tampoco tengo muchas, pero que os lo explicaré, digo.
porque tiene como una explicación. Entonces, pues también molará que sepáis de dónde viene y por qué, eso. Y nada, poco más. Ya os digo que os iré informando de todo. Y muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo, por la confianza. Y sobre todas las cosas, por la comprensión de todo esto. Que es súper importante también para mí. Y sentir que estáis ahí es como un apoyo. Así que nada. Os mando un beso y un abrazo enorme, enorme, enorme. Y que nos vamos viendo por aquí muy, muy pronto. Porque pues a cualquier momento que estemos por aquí en casa, pues nos podemos conectar. Pero bueno, como también pues muchas veces se me va el día y planificando cosas o leyendo o haciendo cosas, pues a veces ando un poco despistada. Pero vamos, que aquí estaremos todos juntos. Así que nada, que eso. Muchas gracias por todo. Y nada, que os voy informando. Un besazo y un abrazo enorme. ¡Mua! Chao.